Hola, hola, ¿qué tal, mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis. Y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. El día de hoy, como pueden verme, no traigo ninguna gota de maquillaje, ahora sí que estoy al natural, porque precisamente para este videíto así debo de estar, porque vamos a estar poniendo a prueba una mascarilla coreana que supuestamente es de burbujas, sí. Así que estoy ahora sí con la curiosidad de cómo es esta mascarilla, que a continuación, mis amores, les voy a mostrar. Y es así como se ve la cajita de la mascarilla, vean, a lo mejor ustedes ya la han visto en redes sociales o ya la tienen, yo no, y la verdad que tenía muchísimas ganas de probarla. Y vean, aquí viene una pequeña descripción de cómo aplicarlo. También este tipo de mascarillas, mis amores, hay de diferentes frutitas. Yo estuve escogiendo esta, que es la de, ahora sí que de fresa. Y una vez que abrimos la cajita, es así como viene el botecito. Es igual que el exterior de la cajita, color rosita pastel. Voy a dejar por acá la cajita y vean, es así como se ve el botecito. Nos dice que contiene 100 gramos y vean, viene la misma descripción que en la cajita, todo viene en inglés, pero yo estuve investigando un poquito sobre esta mascarilla, que a continuación les voy a estar ahora sí que compartiendo toda la información. Y déjenla abro para que vean la consistencia. Ok, voy a estar quitando la tapita y vean. El botecito nos trae esta cosita para poder agarrar el producto y aplicártelo en tu rostro. Y quiero que vean cómo es que viene la consistencia. Déjenme ver si puedo con estas uñas. Sí, ahí está. Vean, así es como se ve ya por dentro el producto. Pero lo voy a cerrar, mis amores, porque esta mascarilla se activa ahora sí que con el aire. Ahora sí, vamos a poner a prueba esta mascarilla a ver si funciona. Y a continuación, mis amores, les quiero compartir algunos de los beneficios que tiene esta mascarilla. Dice que limpia profundamente todo nuestro rostro, también ayuda a exfoliar y también penetra los poros para minimizarlos. Y también dice que contiene polvo de carbón para controlar la grasa de la carita. Y también te lo puedes aplicar, ahora sí que en general, todo tipo de piel. Y pues bueno, mis amores, a continuación vamos a poner a prueba esta mascarilla. Ahora sí que la vamos a estar probando en mi rostro. Ay, huele delicioso, mis amores. Huele delicioso. Huele como a fresa. Sí. Hasta el producto se ve rosita, vean. Ahí se ven. Voy a ser un poquito rápida para aplicármelo porque, como les dije, que esta mascarilla se activa con el aire. Así que voy a estar tomando el producto con esta paletita, o como quieran decirle, este palito, esta cosita. En la descripción de la cajita nos dice que no debemos aplicarlo en los ojos ni en los labios. Todo lo demás sí se puede. Vean, voy a agarrar un poquito más, perdón. Y, ¡ay, está fría! Tengo que ser... ¡Ay, se me cae esto! Tengo que ser súper, súper rápida. Voy a agarrar otro poquito más. Está helada. Hasta se siente súper agradable tener algo frío en el rostro. No sé, como que es relajante. Vean. Ahora voy a pasar con mi nariz. Déjenme bajar un poquito el espejo que tengo aquí enfrente, porque no me estaba viendo y qué tal que si me lo aplico en los ojos y para qué quieren. Vean. Ay, huele muy rico. Vean. Lo voy a aplicar rápido, rápido. Ay, se me cae. No sé qué parece. Parece como... cajeta color rosa pastel. Ay, está súper fría. Voy a agarrar un poquito más. Lo voy a aplicar aquí.
Lo que no sé, mis amores, es qué tanta cantidad debo de aplicar en mi rostro. No dice en la cajita de descripción. Pero bueno, vamos a estar aplicando pues ahí más o menos. Ay, todo mi rostro se siente súper frío. Y vean el súper grano que me salió aquí. Ay, no. A ver si me lo seca. A ver, vamos a ver. Recuerden que en los labios no. Voy a agarrar un poquito más. Ay, se siente súper agradable. A ver, ahí está. Voy a poner un poquitín más aquí. Aquí en la frente. Aquí también en el centro de la nariz. Y yo creo que ya, mis amores, ya tengo todo lleno. Ok, ahí está, ahí quedó. Y ahora lo que nos dice en la cajita, voy a cerrar esta cosa, el botecito, porque no quiero que se me active. Como les digo, esta mascarilla se activa con el aire. Lo voy a cerrar muy bien, ahí está. Y pues bueno, de primera instancia lo que sí siento pues es frescura. Vean, aquí en esta parte, no sé si vean, ya se ve como espumita, burbujitas muy, muy pequeñitas. No sé si se vean. Pero bueno, vamos a esperar unos minutitos a que este, pues ahora sí que la mascarilla, pues haga su función. Así que mis amores, ahorita regreso con ustedes. Voy a dejar que pasen algunos minutitos porque si dejo correr el video, pues aquí nos hallan. Y no quiero que se me aburran, ¿ok? Regresamos en unos minutitos. Ok, mis amores, ya pasaron algunos minutitos y quiero que vean cómo se está comportando la mascarilla de este lado. Ya se ve como burbujitas, espumita. Vean aquí también en esta parte. Y pues bueno, aquí también en la frente ya también se logra ver espumita blanca. Voy a estar tomando mi ventilador para hacer un poquito de aire. No sé si esto sea bueno o dejarlo así, pues ahora sí que normal, sin aire forzoso, por decirlo de esta manera. Sí, mejor lo voy a apagar, como que voy a dejar que haga su proceso solita la mascarilla. Y bueno, ahorita regreso con ustedes. Miren, mis amores, ya regresé, ya pasaron como 5 minutos y es así como se ve la mascarilla. Se ve como si me hubiera aplicado jabón y me queda la espumita, las burbujitas. Así se ve y se siente. De hecho, se escucha que truenan muy, muy sutil. Y ven, así es como se está viendo. Vamos a esperar un poquito más porque supuestamente se hacen más grandes estas burbujitas, ¿ok? Así que ahorita regresamos. Ya regresé, ya pasaron algunos minutitos, como 10 minutos. Y vean, así es como se está viendo la mascarilla. Ya son más notorias las burbujitas. Siento que todavía le falta un poquito, por ejemplo, aquí en la frente. Se ve todavía el colorcito rosa pastel. Ya lo demás sí se ve las burbujitas. Y vean, la verdad que no sé si estas crezcan más o no sé qué tanto crezcan las burbujitas. He visto en redes sociales que sí hay unas mascarillas que sí te hacen una cara así hinchada. Pero no sé si este tipo de mascarillas sea esa, ¿ok? Por eso voy a esperarme un poquito más de minutitos y pues para ver cómo se va a estar viendo esto, porque se escucha que está todavía como que trabajando, se escucha las burbujitas y no sé, vamos a darle un poquito más de tiempo para ver qué tanto creció de la espuma, la burbujita y pues bueno, ahorita regreso. Ya regresé, mis amores, ya pasaron más de los 20 minutos y la mascarilla se sigue viendo así de esta manera. Se ven las burbujitas, pero no tanto, vean. Y se sigue sintiendo fresco. Ahora lo que voy a pasar a hacer es que voy a empezar a darle como masajitos a todo mi rostro. Vean, haciéndolo de esta manera. Se siente súper fría la cara y de hecho hasta la mascarilla
se siente frillita. Y es súper agradable, hasta se siente como antirrelajante, antiestrés. Vean. Ahí está, lo voy a estar haciendo de esta manera. Y ya una vez que ya acabé de darle masajitos, voy a enjuagarme el rostro, mis amores, con agüita tibia. Voy a limpiar muy bien. Y quiero que sepan que se siente súper, súper rico. Ay, no sé. Es una mascarilla que te relaja. Y vean. Ok, así que mis amores, ahorita regreso con ustedes. Voy a pasar a enjuagarme con agua tibia. Y ahorita estoy con ustedes. Listo, mis amores, ya regresé con ustedes con mi carita ya ahora sí limpia. Me estuve retirando la mascarilla con agua tibia. Ahorita lo que sí apliqué fue este serum intensivo de la marca Natura. O Natura, vean este de aquí. Y también un poquito de bálsamo para labios. Este es de la marca Ultramo. Este me gusta muchísimo. Y pues fue todo, mis amores. Lo que sí les quiero decir es que siento mi piel, mi carita súper fresquecita y limpia. También una de las cosas que nos dice la cajita en la descripción. Que debemos, lo podemos aplicar. ¿Dónde está? Aquí, en esta parte de abajo nos dice que podemos aplicarlo de 2 a 3 veces por semana, ¿ok? Ya dependiendo pues de los gustos y pues sí. Y pues bueno, mis amores, tristemente hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado muchísimo. También quiero decirles que prontito se vienen nuevos videitos. Me han estado pidiendo muchísimo sobre la colección de mi maquillaje. Ahora sí que completa, actualizada, porque últimamente he estado comprando maquillaje de Ultramo. Y ese video de mi colección de maquillaje va a estar prontito en el canal, mis amores. Ya lo tengo programado. Y también respecto a Ultramo, también les tengo otro videito sobre probando productos de la colección de Ultramo para San Valentín, ¿ok? Para que estén al pendiente con mis próximos videitos, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos probando cositas nuevas. No sé, déjenme en la parte de abajo si les gustó esta reseña. Si tienen esta mascarilla o les latió comprarla, no sé. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios, yo voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? ¡Mua! Bye.